cálculos renales. Los cálculos renales son trozos o masas de material sólido y duro que se forman en los riñones cuando hay niveles altos de ciertas sustancias presentes en la orina. El tamaño de estos cálculos varía, pudiendo ser pequeños como una diminuta piedrecita o mucho más grandes. Una piedra pequeña puede salir sola causando poco o nada de dolor al paciente, pero una piedra más grande puede atascarse en las vías urinarias, obstruyendo el flujo de orina, provocando dolor o sangrado intenso. Una persona puede ser más propensa a tener piedras en los riñones si tiene una afección que altera los niveles de sustancias en la orina. Antecedentes familiares de cálculos renales. Reiteradas infecciones en las vías urinarias. Bloqueo de las vías urinarias. Problemas digestivos. Si no bebe suficiente líquido o si toma ciertos medicamentos. Esta afección puede ser asintomática hasta que los cálculos bajan por el tracto urinario. Cuando esto sucede, y si los cálculos son muy grandes, pueden bloquear el flujo de orina, provocar un dolor intenso en la zona abdominal o en un costado de la espalda que comienza y desaparece súbitamente. Este dolor puede irradiarse a la zona de la ingle o a los testículos en los hombres. Otros síntomas pueden incluir color anormal o sangre en la orina, escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos.